يعني شاكيرا سحر العالم كله يعني. طبعا كل الناس عايزين يعرفوا اتقابلتها ازاي، اتقابلتوا مع بعض ازاي، وقلت لها ايه اول ما شفتها؟ تفتكر اول حاجه قلت لها؟ No, fue antes del Mundial del 2010, que yo hice, pues yo participé en su videoclip, ella hacía la canción de Waka Waka para el Mundial, y bueno, con la excusa de que yo participé en el videoclip, pues nos conocimos en Madrid, el primer día, pues bueno, algo normal, como se conocen dos personas, era un grupo con mucha gente, estuvimos hablando durante un tiempo, ahí nos conocimos y a partir de ahí empezamos a hablar, a tener contacto y bueno, todo surgió como todas las historias de amor. كان اللي انت قلت لها فيه انا I love you كان مكان هنا في برشلونة؟ No me acuerdo, no me acuerdo, es algo privado para nosotros. انا بحترم هذه الخصوصية. ايه اكتر اغنية انت بتحبها لشاكيرا؟ انا عارفه طبعا انك بتحب كل اغانيها طبعا يعني، لكن ايه اكتر اغنيه او انت ممكن تكون بتحس انها بتغنيها لك انت؟ La canción que más me gusta por el significado es Waka Waka porque fue la canción que nos unió, que nos hizo conocer, yo participé en el videoclip y además creo que es una canción que es muy adecuada para el Mundial del 2010 en Sudáfrica, una canción pues con orígenes de allí. Y bueno, que tiene mucho significado para nosotros. Luego hay otras canciones también, como La Tortura, como Inevitable, hay muchas canciones que son muy, muy, muy buenas de Shakira y por eso es lo que es ahora, ¿no? Es una artista mundial conocida, la número uno para mí, para muchos, y bueno, es un honor estar con ella. طبعا اكيد احنا كلنا بنعشقها يعني. بتحب رقصها، بتحب الرقص؟ هل انت يعني احنا لما بنسمع اغاني شاكيرا بنقوم نرقص كلنا، انت بتعمل كده زينا؟ تحب ترقص على اغانيها؟ Sí, sí, no, bailar no se me da muy bien, la verdad. Y bueno, obviamente estar a su lado pues es muy muy difícil estar a la altura, ¿no? Estar a su altura. Pero sí que es verdad que me ayuda y a veces pues me da consejos. علاقتكم عامله ازاي مع بعض؟ لان انت عندك طبعا معجبات كثيره جدا وهي عندها طبعا معجبين كثيره جدا. بتتعاملوا ازاي مع الموضوع ده؟ انا عارفه انكم اكيد طبعا انتم متفاهمين للموضوع ده، بس انت بتتعامل ازاي؟ Muy bien, la verdad que relativamente bien. Es decir, ahora con el segundo embarazo de Sasha, que hace dos meses ya nació, pues ha estado todo este año en Barcelona, sin giras, sin nada que hacer, entonces ha estado en casa conmigo todo el año y bueno, muy bien, cada vez que salimos pues un poco de precaución para intentar ser discretos y poder tener nuestra intimidad, nuestra privacidad, pero por lo demás muy bien, pues como una pareja normal, vamos al cine, vamos a comer, vamos a hacer actividades con amigos y la verdad que ya le gusta mucho también Barcelona. ¿Bidgir Aliha? Aquí. No, para esto no. Tenemos una familia muy feliz, con dos hijos y bueno, no hay celos, ¿no? أنا طبعا أحب إن جوزي يغير عليا. أحيانا الغيرة بتبقى جميلة يعني برضه. No, bueno, es su trabajo, al final. Ella es muy, o sea, obviamente es muy guapa, pero aparte pues eso trabajo a veces, pues hacer videoclips o bueno, ir de gira, pues es lo que tiene, ¿no? Las parejas viajan mucho, pero la confianza es una de las cosas que los dos tenemos uno al otro y no hay ningún problema con esto. I've been nominated by Giselle Bundchen to take on the Ice Bucket Challenge, so thank you very much, Giselle. I love cold water. No, seriously, we're very happy to contribute to this great cause and help raise donations and awareness for ALS. I've been nominated by Wes Brown and my nominations are Cesc Fabregas, Marc Márquez and Sergio Ramos. All right, I want to challenge Chris Martin and Pope Francis. So... Come on, let's go. طبعا انا كان لازم اول حاجه اقولها لك الف مبروك البيبي الثاني. عندك ولدين دلوقتي، اسمهم ايه؟
Bueno, veremos. La verdad que no cerramos las puertas. Yo siempre he querido tener tres. Veremos. Ahora, de momento, dedicados con el primero y con el segundo. Y si hay un tercero, pues bienvenido. El segundo, Sasha. El primero, Milan. Sasha aún es muy, muy pequeño. Milan sí que ya empieza a chutar la pelota. Y bueno, si es futbolista, obviamente estaré muy contento y muy feliz, pero si no, que sea lo que le guste y lo que le haga feliz. Puede ser. Obviamente Shakira también le está enseñando a tocar la batería, a tocar instrumentos. Veremos lo que es al final. Tres. ¡Gol! ¡Gol! ¡La copa! ¡Bravo! ¡Has guanyat la copa, Mila! 2010, لما انتو خدتوا كاس العالم كنت برضو قاعدة في برشلونة. طبعا انت ساعتها كنت بتلعب. عايز اقول لك ان هنا الناس كلها كانت سعيدة جدا، حتى السياح كانوا حاطين شاشات كبيرة في بيازا كاتالونيا وفي كل الشوارع. احنا ما نمناش لحد تاني يوم من كتر ما كنا فرحانين كلنا، احنا حتى كسياح ان 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 اسبانيا خدت كاس العالم. انت من النجوم القليلين قوي اللي شلت كاس العالم في ايدك. الصوره دي انت محتفظ بيها فين؟ No me acuerdo. Tengo en mi despacho muchas fotos importantes, muchas del mundial. Sé que la gente aquí en este país pues es la primera vez que ganábamos el mundial y que estaban muy muy contentos con nosotros, y la verdad es que viví todo ese año en el cual ganamos el Mundial, y bueno, luego empecé también a salir con Shakira, lo viví con mucha felicidad. Me acuerdo que fue un tiempo muy, muy, muy bueno para mí, y que todos estos recuerdos pues los tengo en casa, los tengo en mi oficina, donde tenemos la empresa de videojuego, y son fotos que bueno, que luego pues las miras y recuerdas todos esos momentos, y es algo muy bonito. أنا سعيدة إن البرنامج ده فعلا ناس كتير هتشوفه في الوطن العربي، وهتبقى دعوة فعلا إن كل الناس تيجي تزور برشلونة. أولا عشان هي مدينة جميلة، ثانيا عشان هي بلدك، الناس لازم تيجي تشوف بلدك يعني. بيكي، أنت كنت عايزاك تعرفني على عيلتك، يعني والدك والدتك. أنت عندك أخ واحد حقيقي؟ Sí, tengo un hermano que tiene 22 años a tener y bueno, está estudiando, está haciendo una carrera. Él no es ni futbolista, ni es famoso, una persona normal y bueno, muy feliz de haber compartido pues toda mi vida con él, porque bueno, nos llevamos muy, muy bien. Bueno, mi padre es director de una empresa que se llama Visa, se dedica a materiales de construcción, a traerlos de China y a venderlos aquí. Y mi madre es la directora de daño cerebral del Instituto Woodman, que es un instituto que se dedica a gente que ha tenido pues un accidente o ha nacido con una malformación y a partir de ahí pues tienen que vivir con silla de ruedas. Son gente que es paralíticos, tetrapléjicos. Es un tema muy, muy difícil y yo lo he podido ver de muy cerca gracias a mi madre, y siempre que puedo voy ahí a ayudar y a verlos. انا سامع ان هي طبيبه شاطره جدا، انا سامع كده، وانها مشهوره كمان هنا في فارس. تحب الكوره وانك تلعب، تاخد لعبه الكوره كمهنه ليك، يعني الاب والام بعاد خالص عن الكوره. Bueno, mi padre me ayudó siempre más, ¿no? Mi padre era un loco del fútbol, era un apasionado, un fan. Siempre hemos sido muy muy seguidores del Fútbol Club Barcelona. Para mí este club es mi vida. Mi madre le gustaba más que estudiara, pero obviamente pues desde bien pequeño destaqué a nivel futbolístico y eso hizo que siguiera jugando a fútbol. Mi padre estaba encantado y hasta el día de hoy. جدك لوالدك أمادور برنابيو كان النائب السابق لنادي فارسا. هو كان من أكثر الناس أكيد طبعا هو اللي شجعك أكثر على الكورة يعني. صحيح؟ Sí, bueno, él fue el que desde el primer momento quería que yo jugara en el Barça. Sí que es verdad que primero tuve que pasar unas pruebas, como todos los niños, para entrar dentro de las categorías inferiores del FC Barcelona. Y una vez allí, pues siempre fue un apoyo para mí, ¿no? Era una persona que,
dentro del ¿La mundo Masía? En la Masía, sí. Dentro de la dentro del mundo del fútbol pues siempre ha estado muchos años involucrado y esto hace que tuviera mucha experiencia y siempre me ha ayudado muchísimo. يعني نقدر نقول كمان ان نادي بارسا ده النادي بتاعكم. يعني جدك كان هو النائب السابق ليه فيعني ده النادي بتاعكم بتاع العيله يعني. Exacto. Es como mi vida. وانت اثناء الدراسه كان عندك هوايات يعني ما شاء الله انت طويل. فدايما اللي كانوا معانا في المدرسه وطوال كانوا دايما نلاقيهم رياضيين يحبوا يلعبوا باسكت يحبوا يلعبوا تنس يعملوا رياضه جري انت كنت شاب رياضي بتحب تلعب بتمارس كل الانشطه الرياضيه Sí, yo jugaba a todos los deportes, siempre he sido muy deportista, me han gustado fútbol, básquet, el tenis, todos los deportes que aquí son muy muy famosos. Y bueno, al final me decanté por el fútbol porque era el que más me gustaba y el que se me daba mejor, pero también podría haber jugado a básquet o a tenis, soy muy deportista. وفكرة ان انت تبقى في المدرسة الرياضية الخاصة بنادي بارسا. انا سألت نفس السؤال لميسي لان تقريبا انت وميسي القليلين اللي متخرجين من لاماسيا ابناء النادي نفسهم. بيفرق ده يعني بتزداد خبرات عن اي لاعب تاني جاي لكم من بره؟ Bueno, yo creo que al final en la Masía es sobre todo para la gente que no vive en Barcelona. Leo, por ejemplo, es un ejemplo, Andrés Iniesta, que vivía en Albacete, que es España, pero está lejos de Barcelona. Es gente que no puede seguir viviendo en su casa y tiene que desplazarse a Barcelona y entonces ahí pueden vivir en la Masía. Yo, como yo ya había nacido en Barcelona, yo no viví en la Masía 24 horas, yo venía solo a entrenar, pero... La Masía era más para toda la gente esa que es fuera de Barcelona y que no pueden venir con sus padres a vivir y entonces tienen que vivir ahí en la Masía con todos los otros niños. لكن بتبقوا اكثر خبره لانه او اكثر درايه بقوانين النادي. Sí, yo creo que no es que tengamos más cultura, pero yo creo que la Masía en sí educa muy bien a todos los niños. Es decir, de todos los niños que están en la Masía, hay un tanto por ciento muy pequeñito que va a ser profesional y va a poder vivir del fútbol. Todos los otros niños, gracias a la educación de la Masía, pueden en un futuro no ser futbolistas, pero van a poder dedicarse a otras cosas. Creo que esa es la labor principal de la Masía y la que hace que este club sea más que un club, que este club pues vaya más allá que solo el fútbol, ¿no? Al final crecemos desde la Masía desde bien pequeños y formamos personas. انا في الحقيقه فوجئت وانا بحضر للحلقه بتاعتك انك انت يعني المفروض بعد ما بتخلص التدريبات في المدرسه التابعه لبرشلونه انك انا كنت متوقعه وانا بذاكر ان هلاقيك مضيت مع فارسا لكن فوجئت انك وانت في سن صغير رحت على انجلترا على طول ورحت مع مانشستر يونايتد ليه اخترت انك تبتدي في مانشستر يونايتد وما تبتديش في فارسا كان ايه الحكمه عندك في كده bueno fue un momento en mi vida que yo tenía 17 años y creo que ese paso fue el definitivo para ver que yo me dedicaría al fútbol. Yo creo que cuando era muy pequeño, para mí era como un juego, era venir aquí a jugar con unos amigos, a pesar de que era el Barça, que teníamos siempre la presión por ganar, y yo me lo tomaba como un juego. A los 17 años, cuando tomo la decisión de marchar a Manchester United, ahí sí que me doy cuenta que lo dejo todo para ser futbolista, dejo mi familia, dejo mis amigos, me voy solo a Inglaterra, y para mí eso es un cambio muy, muy grande. Ahí es donde me doy cuenta que lo sacrifico todo por el fútbol. ¿Por qué tomo esa decisión? Bueno, creo que en ese momento el FC Barcelona no tenía tanta confianza en la gente joven, en todos los jóvenes, como lo tiene ahora. Ahora pues se confía mucho en la cantera, se confía mucho en la gente de la Masía. En ese momento, estamos hablando hace 10, 11 años, la confianza no era tanta. Y veía en la oportunidad en el Manchester United una oportunidad muy grande para hacer el salto al primer equipo para jugar ya a nivel profesional y creo que me fue muy bien. اولا انا بحييك على صراحتك معايا وانك بتتكلم معايا بمنتهى الصراحه بجد بحييك عليها لكن انا عايز اقول لك ان بالعكس ان فرصتك في مانشستر يونايتد لما رحت في الوقت ده اعتقد ان سير اليكس فيرجسون هو اللي كان بيدرب وقتها على الصوابع على مستوى العالم فاعتقد انك استفدت منه Sí, para mí siempre lo he dicho, fue como un segundo padre Alex Ferguson en Inglaterra, porque yo era muy joven, llegué con 17 años y él tenía una función, una labor más allá que solo entrenador, era el manager del club, para todos los jóvenes era como nuestro segundo padre, nos ayudaba en todo, si estábamos bien,
en Manchester, si no nos falta, si nos faltaba algo, siempre estaba allí con nosotros. Y después como entrenador pues ha demostrado con toda la trayectoria que ha tenido, los creo que más de 25 o 30 años en el Manchester United, ha ganado muchísimos títulos, llegó al Manchester que el club era un club más pequeño y lo hizo en el club que es ahora, así que tengo todo palabras de orgullo de haber participado y de haber estado en un equipo a las órdenes de Sir Alex Ferguson, porque para mí fue... y es un entrenador único. ¿Qué النصيحه اللي هو اداها لك وانت لسه بتعمل بيها لحد دلوقتي ومش قادر تنساها؟ Bueno, fue un momento en el cual pues yo en el Manchester United no jugaba todo lo que yo quería. Tenía ya 21 años y vino el Barcelona a buscarme otra vez. Como te he dicho antes, para mí el Barcelona siempre ha sido mi vida y la verdad es que no podía dejar escapar esa ocasión. Era volver aquí, jugar en el primer equipo. Guardiola era el entrenador, que era, bueno, es lo que ha sido otro grandísimo entrenador, y era mi casa, era volver a casa con mis padres, con mi familia. No podía decir que no, le expliqué a Sir Alex Ferguson, lo entendió perfectamente desde el primer momento, cosa que le agradecí mucho, porque lo fácil para él era decir que no, que quería que me quedara allí, pero no, me dejó ir, y la verdad es que desde allí pues todo ha ido muy muy bien. قبل ما اسيب مانشستر يونايتد انت كنت في الوقت ده بتلعب لما كان رونالدو انضم ايضا لمانشستر يونايتد يعني انت كنت زميل كريستيانو رونالدو sí con Cristiano Ronaldo hicimos muy buena relación cuando yo llegué él también era su primero segundo año su inglés también era flojito entonces hablábamos un poco español un poco portugués y tuvimos una muy buena relación había jugadores también como Rooney, Ruth Van Nistelrooy, luego vino Carlos Tevez, que también era argentino y podía, bueno, hablábamos en español. Pero la verdad que el equipo que había era un equipo muy, muy bueno y gracias a ello pues ganamos la Premier League y la Champions League del año 2008, justo el año que yo vine aquí. Y bueno, guardo grandes recuerdos de ese año. جميل جدا اللي انت بتقوله بس اكيد صداقتك وقربك وفهمك لطريقه لعب كريستيانو رونالدو فادك دلوقتي انت دلوقتي تقريبا انتوا اللي بتبقوا في وش بعض يعني هو بيحاول يجيب جوال فيك وانت بتصد الجول بتاعه اعتقد انه متهيألي لو انا مكان رونالدو انا هبقى خايفه منك انت بالذات يعني وانا بلعب قدام بارسا انا اخاف من بيكيه No, yo no creo que sea así. Es verdad que ahora hay mucha rivalidad entre Barcelona y Madrid. Bueno, siempre la ha habido históricamente, pero eso no significa que las relaciones dejen de ser buenas relaciones. أنا قصدي إن أنت فاهم طريقة لعبه، أنت عارف هو بيلعب إزاي، فأنت هتقف له يعني أنت هتبقى صد حائط بالنسبة له يعني. No, tenemos, yo creo que nos tenemos respeto. Al final, él ha jugado contra grandísimos defensas, yo he jugado contra grandísimos atacantes. Cada vez que jugamos uno contra el otro, pues nos conocemos bastante bien, pero nuestra relación siempre ha sido buena. Es decir, quizá ahora no hablamos tanto como cuando estábamos en el mismo equipo, en el Manchester United, pero luego cuando nos vemos en el terreno de juego, pues siempre nos saludamos y guardo un gran recuerdo de él. انت في 2006 تم اعارتك لريال ساراغوسا. ساراغوسا. اوكي. ليه رحت ساراغوسا؟ Bueno, en Zaragoza fui porque yo tenía 19 años, en el Manchester United era muy joven aún, estaba Rio Ferdinand y Nemanja Vidic, que eran dos centrales muy muy buenos, para mí la mejor pareja de centrales en ese momento a nivel mundial, y yo no tenía muchas oportunidades, entonces vino Zaragoza, que era un equipo aquí en España importante, que estaba cerca de Barcelona, y que bueno, para estar un año ahí, ganar experiencia a nivel profesional, para luego poder volver al Manchester United y allí ganarme la confianza de Sir Alex Ferguson, ¿no? Creo que este año para mí fue muy importante en mi carrera, fue un año donde te das cuenta que sí que puedes jugar a nivel profesional y sí que puedes ser un gran jugador. Gané mucha confianza y fue muy muy bien, nos clasificamos para la Copa de la UEFA, quedamos sextos en la Liga y al año siguiente pues volví a Manchester a jugar otra vez con el Manchester United. Piqué, ¿es صحيح انتقال اللاعب من نادي لنادي دي بتبقى مفيدة لي بتكسب خبرات أجرك بيعلى يعني دي مهم الانتقال للاعب من نادي لنادي ولا مش مع كل الأندية بتنفع ومش مع كل اللعيبة؟ Bueno, yo creo que es como todo. Hay cosas positivas y cosas que no más negativas. Cosas positivas, conoces otras culturas, conoces otra gente.
bueno, al final tienes experiencias nuevas, que esto siempre es bueno para ti a nivel personal y a nivel profesional. Y yo creo que también cambiar mucho de equipo cada año, cada dos años, al final te crea un poco también de inestabilidad. Al final, yo llevo ahora 7 años aquí en el Barcelona y para mí esta estabilidad es muy buena. Conoces a muchos jugadores ya, ya sabes cómo juegan, ya solo mirándote sin hablarnos ya sabemos lo que vamos a hacer, porque ya sabes las tácticas. Ya... Es un poco de todo. Yo, por ejemplo, he cambiado, al final he tenido 3 equipos en mi vida, el Barça, el Manchester y el Zaragoza. Yo estoy muy contento con mi carrera. Al final cada uno tiene su carrera, sus propias experiencias y te puede decir si es mejor o peor. Yo creo, por mi punto de vista, que mi carrera ha sido muy positiva. يا رب دايما تبقى سعيد وبرتاح بس لو تعرض عليك في الوقت الحالي انك ممكن تلعب في نادي تاني ايه او في دوري تاني ايه الدوري او النادي اللي انت تحب تلعب فيه دوري الانجليزي ايطالي او هنا حتى في اسبانيا دوري فرنساوي No. Desde que llegué aquí a Barcelona con 21 años, para mí siempre he querido retirarme aquí. Ha sido el club de mi vida. Era mi sueño jugar en el Camp Nou delante de tanta gente, ganar títulos con el FC Barcelona. Lo he conseguido, he podido ganar muchos títulos. Y quiero retirarme aquí. Soy feliz en Barcelona, con mi gente, mis amigos, mi familia. Y no quiero cambiar ahora mismo, ni mucho menos. Ya estuve en la Premier League en su momento, con creo el mejor club de Inglaterra, que es el Manchester United. Ya lo probé. Y ya no tengo esas ganas de volver. Quiero quedarme aquí. La temperatura que hace, el sol, la comida, todo es muy, muy bueno. بالمناسبة, انت بعد الاعتزال عايز تشتغل فيه. عايز في الإدارة ولا في البيزنس ولا في التدريب ولا في السينما. أنا شايفة السينما. No, cine no es lo mío. No sé actuar. Yo, algo relacionado con el business. Ahora ya tengo un par o 3 empresas de videojuegos, tengo un restaurante. Me gusta no solo el fútbol, sino también tener otras cosas, porque sé que al final un día voy a acabar retirándome y mi vida continúa y tengo que buscar otras experiencias.